La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, ICMP por sus siglas en inglés, firmó hoy con el Estado de Nuevo León un convenio para capacitar y dotar con tecnología a forenses en la búsqueda de desaparecidos. Acuerdo de la ICMP con la Fiscalía General de Nuevo León se sumó la organización Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, CADAC, con sede en este estado del norte de México. Dotará de tecnología a forenses. La ICMP capacitará y dotará de alta tecnología a los forenses que buscan personas desaparecidas con este convenio, que ha sido posible por una donación de $2,16 millones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Puedes leer: profesor de EU desaparecido en Chihuahua, fue asesinado por un narco. Javier Corral Consuelo Morales, directora de la CADAC, destacó la experiencia que tiene la ICMP en materia de identificación de personas desaparecidas en países como Bosnia, Colombia o Siria. La ICMP transferirá tecnología a la Fiscalía y capacitará al Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León, comentó. Un acuerdo de 4 años. Con este acuerdo, que tendrá una duración de 4 años, la Fiscalía de Nuevo León dedicará sus esfuerzos forenses a localizar e identificar 2.919 casos de desaparecidos que se registran en el estado. La comisión implementará una base de datos de identificación que permitirá gestionar eficientemente toda la información relativa al análisis forense y a las muestras de ADN para localizar a personas desaparecidas, precisó el fiscal Gustavo Guerrero. Entérate: CNDH rechaza verdad histórica del caso Iguala. México vive una grave crisis humanitaria. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien acudió como testigo de honor a la firma del acuerdo, reiteró que México vive una profunda crisis humanitaria y de violaciones de derechos humanos, con graves problemas de desapariciones forzadas. Encinas destacó que este convenio es un ejemplo de colaboración para localizar a personas y que por ello el gobierno federal intentará que se replique en otros estados. Te puede interesar: México atraviesa por una grave crisis humanitaria. Alejandro Encinas: registro de desaparecidos supera cifra de 36.000 personas. El origen de la ICMP se remonta a los acuerdos de paz de Dayton en 1996, con los que se pusieron fin a la guerra en la ex Yugoslavia, y actualmente tiene su sede en La Haya, donde colabora con la Corte Penal Internacional. El registro de desaparecidos en México supera la cifra de 36.000 personas, incluidos unos 25.000 cadáveres que están en depósitos forenses que se han visto rebasados.